Domande per Mario? Ciao, sono benvenuto. Volevo chiederti come affrontate questa gara consapevoli del fatto che vale il primo posto. Ecco, cosa punta per voi il primo posto e se ci puoi dire, visto l'andamento del girone, cosa dovete fare? Quería preguntar cómo vais a enfrentar esa competición debido a que os vais a jugar el primer puesto y qué tan importante es esto contra la Lazio. Bueno, pues obviamente como ya comentamos hace tiempo, con la importancia y la responsabilidad de lo que supone para nosotros el seguir en la dinámica y la línea que estamos ahora mismo compitiendo, pues dar ese paso, ¿no? Extra de situarnos primero dentro del grupo y de seguir con la dinámica y los resultados que se vienen dando en casa, que para nosotros son muy importantes para seguir en esta competición. Come ho comentato già anteriormente, noi pensiamo che tutto ciò abbia un'importanza appunto che suppone una partita di questa importanza. Vogliamo continuare a gareggiare e continuare a dare passi avanti con questa gara importante e continuare con questa dinamica di vittorie che continuiamo ad avere in casa. Hola Mario, Jorge Santo de Los Aires. Actualmente está siendo pieza clave para el Cholo Simeone, por ello eres el jugador junto con Jan Oblak con más minutos de la plantilla. ¿Podríamos considerar y decir que estás ante tu mejor versión de toda tu carrera? Attualmente sei un giocatore molto importante per il Cholo Simeone e insieme a Oblak sei quello che ha più minuti in campo. Giocati, quindi se possiamo dire che stai dando la miglior versione di te? Bueno, ovviamente che quando encajas, no, y eres capaz de mantener esa confianza, ¿no?, del entrenador para disputar muchos más minutos, para jugar muchos más partidos, obviamente que eres capaz, yo creo, de alcanzar una mejor versión, sobre todo, bueno, el conocimiento, ¿no?, que ya tenemos entre todos nosotros, la manera que tenemos de hablar dentro del campo, de conocernos con muchos de los jugadores en los que participamos, ¿no?, que estamos más cerca en esas posiciones, ¿no? Pues, con los jugadores que juegan en el carril, con los jugadores que juegan en el medio campo, obviamente, pues haciendo una conexión como todo, ¿no?, que se hace, pues, mucho más dinámica y obviamente que puede ser uno de los mejores momentos en los que me encuentro a nivel deportivo. Espero que dure mucho más tiempo y seguir manteniendo ese nivel, pues, para seguir teniendo esa confianza del entrenador y seguir disputando buenos minutos. Ovviamente se si è capace di mantenere la fiducia della squadra e si continua a mantenere questa fiducia durante tutta la partita per più minuti, si ottengono questi risultati. Ovviamente vi è una conoscenza sempre maggiore di tutta la squadra, si parla in campo, condividiamo momenti con la fascia, con il centrocampo, c'è una connessione decisamente migliore e sì, penso di essere nel mio miglior momento come giocatore e spero che questo momento continui e spero di continuare a avere la fiducia del Cholo. Es cierto que en apenas 2 semanas vas a ser libre, entre comillas, para poder decidir tu futuro. Yo te quiero preguntar, más allá de esto, si tu prioridad es seguir en el Atlético de Madrid, si a la hora de decidir le vas a dar prioridad al Atlético de Madrid, ¿cómo estás? Bueno, esto ya es algo que vengo contestando durante este rato. Tra 2 settimane sarei praticamente un giocatore libero e volevo chiederti se la tua priorità sarà quella di continuare con il Real Madrid, con l'Atletico del Madrid. È una questione che bueno, vengo commentando e parlando durante già vari mesi, desde verano. Sí que es verdad que la toma de decisión que pueda tener sobre el futuro, obviamente que es una situación que tomará la decisión cuando toque. Como ya dije, ahora mismo me parece mucho más importante que el equipo siga la dinámica en la que venía, competir y estar vivos en todas las competiciones en las que estamos ahora mismo presentes y lo que nos queda por disputar. Y obviamente que lo que dices, ¿no? Que son mucho tiempo y muchos años los que llevo ya en el Atlético de Madrid.
estáis ya en quinta temporada aquí. Aparte de todo lo que supone tanto el Atlético de Madrid para mí como lo que es pues el día a día en el que vivimos, grandísimos compañeros, todo el tiempo, ¿no?, que he estado con el Cholo, que al fin y al cabo ha sido un tiempo de aprendizaje en el que me ha hecho llegar a ser mejor jugador, llegar a ser mejor jugador desde el momento en el que vine. Obviamente que son todas cosas en las que tengo en cuenta, pero sí que es verdad que es una respuesta que a día de hoy no la tengo tomada. Son cosas que cuando llegue el momento de descansar, a partir del último partido con vosotros en Sevilla, me sentaré a valorar todas las opciones. Yo obviamente no lo utilicéis, para mí el Atlético de Madrid está por encima de cualquier cosa, pero obviamente no solo una cuestión personal, ni esa una decisión, son otros muchos factores. Come ho già detto, deciderò sul mio futuro quando sarà il momento. Per adesso voglio continuare a competere, a gareggiare e nel quotidiano voglio continuare a fare le partite che ci rimangono davanti. Sono anni ormai che sono in questa squadra, sono alla quinta stagione. Per me ovviamente è molto importante l'Atletico di Madrid e voglio continuare a accompagnare i miei compagni, essere la miglior versione di me come giocatore. Non ho una risposta al momento. Dopo la partita con il Siviglia prenderò una decisione. Hola, Mario, por aquí. ¿Qué tal? Luis Núñez del Mundo. Quería preguntarte, bueno, ya habéis mejorado este año la participación en Champions del año pasado, el primer puesto está aquí. Quería preguntaros por las sensaciones del vestuario acerca de esa dinámica y qué pensáis para esta competición que es tan complicada. O sea, ¿os veis como candidatos? Come possibile di avanzare meglio sulla competizione? Rispetto allo scorso anno vi è stato ovviamente un miglioramento. Volevo chiedere qual è la sensazione nello spogliatoio, se vi sentite possibili candidati per avanzare nelle seguenti fasi della Champions. Come tu commentavas, ovviamente che il passo che abbiamo dato, io credo che este año è un passo importante per noi e soprattutto per sabiendo lo que supone, ¿no?, como grupo, como deportistas, como equipo que quiere competir por absolutamente todo lo que tenga presente en esta temporada. Desde luego que nuestra capacidad y nuestra mentalidad y la ambición que tenemos es obviamente de primero consolidar este primer puesto que es un paso importante para nosotros y a partir de ahí pues tomar, ¿no?, ese tiempo que nos quede por delante hasta las eliminatorias pues para seguir trabajando el equipo. Tenemos una competición muy importante que es para nosotros, que es la Liga Doméstica, en la que queremos hacer buen papel. Tenemos otra competición antes previa que es la Supercopa, que es la Copa del Rey. Son otras competiciones que tenemos por delante, pero obviamente, como tú dices, sabemos de la importancia de lo que supone. Obviamente que tenemos las ganas de competir por todo hasta el último día de la temporada. Y desde luego que yo creo que ambición y ganas y predisposición para hacerlo no va a faltar. Ovviamente è una partita molto importante qui per noi e sappiamo che ciò che presuppone sia come squadra che come giocatori, però abbiamo anche ancora tutta una stagione da giocare. Vogliamo ovviamente consolidare e restare in primo posto per poi continuare con la fase eliminatoria. La Liga è per noi anche una priorità, poi abbiamo la Supercoppa, la Coppa del Rey e quindi sappiamo che non dobbiamo fermarci a questa gara e abbiamo ovviamente tutta l'ambizione di cui c'è bisogno per continuare con le diverse partite. Hola, Mario, aquí Marco Bravos, de Afición Deportiva. Yo te quería preguntar por el calendario. Tenéis 5 partidos en 13 días, el otro día el Cholo incidió sobre la exigencia del calendario, y si a eso le sumamos lesiones graves como la de Gaby y por la cual se puso en cuestión el calendario, yo te quería preguntar tu opinión sobre el calendario y si los futbolistas son los que tenéis la llave y podéis cambiar esta situación. Gracias. Volevo chiedere rispetto al calendario, ci sono 5 partite in 13 giorni, a ciò aggiungiamo degli infortuni come quello di Gavi, se voi giocatori avete un certo potere su queste partite. No, come comentabas de Gavi, sono situazioni che ovviamente pues, sono desagradabili, sì che è vero che vienen dandose muchas durante questo periodo di tempo, nosotros hemos sufrido también unas cuantas y obviamente yo creo que no tienen que llegar a esos puntos, ¿no? El jugador llega al límite
Y pues bueno, sobre todo pues cuesta mucho más, ¿no? Por los jugadores internacionales en los que tienen que competir sin descanso, 10 meses, 11 meses sin absolutamente ningún descanso, son cosas que tal vez hay que reflexionar o replantear, ¿no? Porque si queremos seguir dando espectáculo en el fútbol, si queremos que los deportistas estén dando su máximo nivel día tras día, en calendarios así obviamente que se hace mucho más complicado. Y sobre todo, pues bueno, empiezas a cargar pues con minutos o con exigencias mayores en muchas plantillas en las que, pues por desgracia, tienen muchos jugadores lesionados. Y bueno, yo creo que hay que llegar a ese tipo de situaciones y hacer otras cosas, ¿no? Que a lo mejor pues se vive mucho más por el deportista, por el jugador, que las competiciones sigan siendo bonitas y espectaculares. Y bueno, para eso necesitamos también descanso, como bien dicho. E l'infortunio di Gavi ovviamente è stato un episodio sgradevole, noi tutti possiamo avere degli infortuni, sono cose che succedono, soprattutto per chi gioca a livello internazionale, a volte ci sono 11 mesi di gioco senza riposo, è qualcosa su cui bisogna riflettere. Vogliamo ovviamente mantenere il massimo livello a livello calcistico e a volte ci vengono richieste, c'è molta esigenza sul giocatore. Ovviamente vorremmo che non si verificassero queste situazioni e vorremmo che i giocatori non dovessero trovarsi ad affrontare queste situazioni, ma continuare a dare un calcio così spettacolare a volte ci porta a questo. Muchas gracias, Mario. Pasamos ahora...